Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Maestro, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Muy contento aquí, pelando los dientes, fíjate. ¿Quién sabe por qué? Pero dijéramos que pelando el diente. A mí como que no se me da mucho, pero bueno. Transmitiendo totalmente en vivo desde DGES TV. TV Aprendiendo, Fray Servando Teresa de Bier, 135, tercer piso. Veo que hoy es un programa muy feliz, ¿verdad? Muy, muy feliz. Muy feliz. Bueno, pues antes de presentar a nuestra invitada, que es una causa de que estemos hoy tan contentos. Bueno, ya, por favor, seriedad en el programa. Vamos a presentar a los reporteros que, como siempre, son alumnos de escuelas secundarias técnicas. Y voy a empezar por la guapa que está de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cuál es tu nombre? Estoy bien y me llamo Nirvana. Nirvana, muy bonito nombre. Bienvenida aquí a Historias en Nuestra Voz. De este lado tenemos a... Carlos. ¿Y cómo estás, Carlos? Bien, aquí. Voy a preguntar mucho sobre los dientes. Vas a preguntar, ya nos quemó aquí la sorpresa. Bueno, efectivamente. Maestro, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, pues tenemos a la maestra, pues esa también es maestra odontóloga, maestra, ¿es lo correcto? Sí. Lourdes García, maestra Lulú, ¿cómo estás? Bienvenida a Historias de Nuestra Voz. Gracias por aceptar. Muy bien. Gracias, gracias por invitarme a estar con ustedes aquí. Y pues estoy bien. Bueno, sobre todo es interesante el que permitas el pues ser cuestionada por jóvenes, ¿no? Porque preguntan cada cosa que no se venían ahí imaginándose de los dientes y que creo que te van a preguntar que si existe el ratón de los dientes y no sé qué tantas bueno. Otras cosas. El día de hoy el tema es salud dental y no sé, maestro, ¿algún preámbulo o ya que empiece el interrogatorio? Adelante, yo... mis preguntas al final. Bueno, muchas preguntas. Muchas preguntas. Bueno, ¿quién inicia, Carlos? Bueno, mi pregunta es sobre un mito que se dice mucho. ¿El color de los dientes en sí es amarillo o es blanco? Es blanco, bueno, no, perdón, es amarillo por la causa de la dentina, lo que tiene el tejido que forma el diente. No son blancos, depende del tono de tez que tengamos cada persona, se tornan más blancos o más amarillos, independientemente de lo que comamos o consumamos. En este caso, por ejemplo, tomamos mucho Coca-Cola, los dientes se tornan más amarillos. Fumamos, nos da todavía mayor tonalidad de amarillo, ¿sí? Entonces, influye mucho cómo comemos, lo que alimentamos. Entonces, ¿qué tienen los blanqueadores de dientes? El blanqueador de dientes solamente tiene lo que es bicarbonato de sodio, que es precisamente para eliminar principalmente lo que es placa bacteriana, que quita también es amarillo, ¿sí? Es un tono amarillento claro, pero es pegajoso. Si nosotros no tenemos una higiene constante, mínimo 3 veces al día, pues sí, se va pegando esta placa, se comienza el sarro y así sucesivamente. Perdón, ya que tocan el tema de... tengo muchas preguntas, no me esperé, ¿verdad? El tema sí. Del blanqueamiento dental, ¿qué tan cierto es esto de la tortilla quemada para poder blanquear los dientes? Unos dicen que sí y otros que puede dañar mucho... el esmalte, los dientes. En cuanto a la tortilla quemada, antes que existieran los dentríficos, las pastas, sí es con lo que se lavaban los dientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tallar, va a quitar precisamente todos los restos alimenticios que tenemos. Dependiendo de cómo hagamos el movimiento, es la limpieza o el desgaste que se va a dar a los dientes. Si es muy fuerte, severo, pues se abraza todo lo que es el esmalte. Y si se hace más delicado. Yo tengo una duda porque me pasó. Sí. Me pasó y no se me cayeron todos los dientes de leche, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué podría ser? Bueno, en ocasiones hay ausencia de dientes permanentes y no se da cuenta los dentistas cuando te llevan tempranamente. Se ven una especie de maicito sin abrir y se delimitan ahí los dientes, ¿sí? A causa de puede haber muchas consecuencias genética a través de los padres que se va dando de ambos padres, no nada más de uno, pero sí la ausencia puede no perjudicar dependiendo del arco que tengamos, ¿sí? Y una duda, ¿por qué cuando nos lavamos los dientes a veces nos sangran nuestras encías? Muy buena pregunta, ¿eh? En ocasiones el cepillo no es el idóneo, es más duro de lo que yo necesito para mis dientes.
A lo mejor si consumo dulces, que es lo que tenemos en la escuela, consumo demasiados dulces toda la mañana y no tengo la delicadeza de lavar los dientes, ¿sí? Cuando yo llego en la tarde, mi cepillo es duro y lo que hago es tallarlos con fuerza y eso desgasta. Pero también tenemos que ver si las encías están inflamadas, hay infecciones, hay alguna enfermedad que esto las está causando. Porque a lo mejor no me lavo constantemente los dientes y hay infecciones. Recordemos que saliva, boca, los alimentos que consumimos traen virus y bacterias. Entonces, al no lavarnos los dientes, pues se va generando estos bichitos, estos gérmenes en la boca y provocan enfermedades. Yo tengo una pregunta. ¿Hay que lavar los dientes cada que comemos algo? O sea, consumimos un dulce, me tengo que lavar. Pasa, no sé, 20, media hora, como algo, me tengo que lavar. ¿Es constante limpiarnos los dientes? No, no es tan constante. Primero, vamos a ver qué es lo que estamos comiendo, ¿sí? Lo ideal sería cada vez que hacemos uso de la boca, okay. ¿Sí? Pero no por un dulce, no por un chicle, o si voy a comer algo sustancioso, sí tengo que lavarlos, ¿sí? Es lo ideal. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que se quede pegado algún alimento en cualquier diente, ¿sí? Si consumimos papas, cualquier tipo de papa de fritura, se queda pegada precisamente en las crestas de los dientes y si no lo lavamos en 6 horas, 4 horas, esto va a hacer que se empiecen a pigmentar. El esmalte se debilita, empieza a haber perforación y los gérmenes por ahí entran. Recordemos que las bacterias y los virus generan acidez, ¿sí? Y eso es lo que pica los dientes. Hablando de las bacterias y todo eso, hay veces en donde una persona se diaria las 3 veces, que es creo que lo mínimo que se lavan los dientes las personas, aún así les queda como que un olor en la boca, no tan agradable, pero aún así se lavan constantemente los dientes. ¿Por qué podría ser? Bueno, ahí estamos hablando de una enfermedad que posiblemente sea a través de intestinos, de estómago, ¿sí? Esa es digestiva completamente, porque si nosotros tenemos el aseo como se debe de tener mínimo 3 veces al día y si hacemos uso del hilo dental y ponemos enjuagues, no tiene por qué oler la boca. Entonces, ahí nos están indicando que hay otras infecciones en el estómago. Una duda, ya que mencioné el hilo dental, ¿es muy necesario para tener una buena salud bucal? Es necesario. Sobre todo cuando los dientes en la parte de atrás, los molares, no entra muy bien el cepillo. ¿Sí? Entonces sí tenemos que usarlo, utilizarlo, precisamente para que suba todo el alimento que está ahí. Maestro Lu, yo tengo una duda. Fíjate que hace algunos años por algún padecimiento tuve que ir a un dentista y me tomaron una placa y me entero que no tengo muelas del juicio. ¿Por qué se digo que bueno, no sufrí por ello, como algunas personas que conozco, ¿verdad? Pero yo no tuve, me sacaron placas y ninguna de las 4 no tengo nada. Una gran ventaja. ¿Pero por qué no las tenemos? Hay ausencia de los terceros molares, no los utilizamos ya porque la comida ahora es muy blanda. Antes se comía la comida, era más, había que estarla masticando muchas veces, ¿sí? Ahora nosotros con el hervir, el cocer, lo hacemos cada vez más suavecito, que esto evita que nuestras muelas tengan precisamente la forma de moler, ¿sí? Porque si estamos masticando 2-3 bocados y lo pasamos, y eso es incorrecto, que también por eso puede oler la boca, porque tragamos el alimento pues prácticamente a la mitad, no se amasa como debe de ser. Y nosotros deberíamos de masticar 50 veces cada bocado que damos para que esto llegue al estómago, ¿sí? Y no nos cause ni obesidad, ni, ¿sí? Muchas de estas causas. Bueno, los enjuagues bucales, ¿qué tan viables son? Aquí sí te voy a decir, bueno, a mí no me interesan las marcas, el que más adecuado te funcione. ¿Cómo voy a saber? Hay muestras que te dan en las tiendas que tú tienes que checar cuál es el adecuado para ti. No te puedo decir la marca número 13, la marca número 6, porque todos somos diferentes. Influye mucho cómo me lavo mis dientes.
La técnica de cepillado es importantísima. ¿Por qué? Si yo nada más estoy haciendo, tallando para arriba y para abajo, ahí me va a quedar placa. Ahí me va a quedar alimento entre los dientes. Pero si yo tengo un buen cepillado, ahora sí, comercial, como siempre los hacen, lavo mis dientes con un ángulo de 45 grados, mi cepillo, de arriba para abajo, barro literalmente mis dientes, de abajo para arriba, de parte de adentro, también tengo que lavarlos en la misma forma hacia afuera, ¿sí? Las muelitas, pues en forma circular, porque recordemos que es una como conchita y que hay crestas ahí y ahí se queda el alimento. Entonces, hay que saber lavar los dientes, ¿sí? Y el funcionamiento que te dé a ti, el aliento más que nada. ¿Cómo quedó? Satisfecho. ¿Sí? ¿Es cierto ese mito que al momento de que las mujeres están embarazadas, se les ensanchan sus encías? No, no se ensanchan las encías. Lo que puede suceder es que está comiendo un poquito exceso de sal, que también lo provoca, ¿sí? Cuando nosotros, haz la prueba, cuando comes palomitas, cuando comes algo muy salado, revisa antes, sobre todo las encías, pero sobre todo primero prueba el alimento. Las palomitas en ocasiones, las que nos venden en los cines, tienen muchísima cantidad de sal. ¿Qué hago? Puedo observar mis encías, cómo están, y después de comerlas, las vuelvo a observar. ¿Qué sucede? Que esto hace que se estén inflamando, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está dañando. Es muy agresiva la sal y el dulce para nuestras encías y la mucosa bucal. Oye, maestra Lulu, perdón, y por ejemplo, eso que te decían las abuelas, bueno, creo que ya no lo oigo tan común, eso de que se destemplan los dientes, ¿sí? ¿Por qué es? Es debilitamiento del esmalte, ¿sí? Se destemplan. Me decían de cuando comes limón, ¿no? Sí. Cuando comes limón en la actualidad, cuando tomas algo muy caliente, muy frío, se destemplan. Y eso también puede ser genético. Si mis familiares, mis abuelos, mis bisabuelos lo han padecido, lo más probable es que yo también lo padezca, ¿sí? No es una regla al 100%, pero sí influye mucho eso. Y si soy descuidado al momento de mis alimentos, y si estoy comiendo, por ejemplo, aquí lo más conveniente no es lavarse los dientes después de que como una jícama con mucho limón. Lo más conveniente es una enjuagada. Enjuago mi boca con agua y ya. El limón que comí o la sal que comí no me va a hacer tanto daño. ¿Sí? O sea, sabe delicioso, pero bueno. Pero sí nos daña. O sea, pues sí. La verdad. Y hablando de eso, pues yo sufro de cuando se me destemplan los dientes. ¿Alguna recomendación que me pueda dar para eso? Hay un barniz, lo conocemos como barniz de ¿cómo se llama? De copal, que sirve. Sí, eso sí nos funciona, pero en la actualidad existen muchas dentrifugios, muchas pastas que podemos utilizar y es más fácil, es más barato. Otra pregunta, ahora soy yo el de las preguntas, ya parece consulta. No, está bien, está bien. ¿Qué pasa de estas personas que les encanta ponerse cosas en los dientes, así tipo… No, los brackets no era por ahí. Los brackets, bueno. No, pero que luego se ponen como un… brillantito, alguna cosa, ¿eso afecta? Sí, sí afecta. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros estamos perforando para incrustar, ¿sí? Estamos cortando y rompiendo el esmalte. ¿Qué hace? Sí se va a sellar, lo vuelvo a repetir, con el mismo barniz, pero pues sí afecta. Es como cuando nos hacemos un piercing, ¿qué va a pasar? Ahorita no lo sabemos, después lo vamos a checar. Es cuando vamos a estar viendo qué son las situaciones, todo lo que nos acarrea. Oye, dices, cuando perforan, ¿qué le dirías a todas esas personas que le tienen pánico a la fresa? Híjole, yo quisiera que realmente inventaran algo para evitar ese ruido que hace. Es el ruido, ¿verdad? Es el ruido, no tanto lo que haga la fresa, sino que el ruido que genera, eso es como que, ay, ya nos vamos predispuestos a que nos va a doler, nos va a pasar, y no es cierto, ¿sí? Nos duele menos, ¿sí? Nos va a doler igual, pero el ruido es lo que nos tensa para estar o para pensar ir a un dentista. Oye, no sé si sigue así porque yo soy, no tengo tanto problema con el dolor para lo de la anestesia, pero alguna vez he visto unas jeringotas que salían así casi en las películas de terror para ponerte la anestesia, ¿siguen usando eso? No, ya no es tanto. La aguja es pequeña, sí, no es tan grande, pero sí el instrumento con el que hay que ponerle el tubito de la anestesia y la aguja, y pues se hace una jeringa respetable, pero no,
yo tengo un amigo que apenas les está saliendo las muelas del juicio. ¿Alguna recomendación que le pueda dar? Pues hay que checar primero que estén bien, ¿sí? Que haya espacio para que no moleste, primero el dolor, segundo los dientes. ¿Por qué? Porque los saca de la forma en que deben de estar. Los vemos que están apiñonados, no hay espacio, entonces tengo que quitar algunas, los premolares son los que en este caso se quitarían para que estas muelas ocupen el espacio. Y dicen que es muy doloroso, ¿no? Bueno, yo nunca lo he sufrido. Los terceros molares son dolorosos siempre y cuando vengan acostados, ¿sí? Vengan en forma horizontal. Si vienen en forma vertical y puede, y hay espacio, pueden estar bien y ahí pueden estar los molares. ¿Y no hay necesidad de que los necro? No, ninguna. Ninguna, pero cuando vienen en forma horizontal, vienen acostados, ahí sí no hay manera. Hay que abrir, hay que hacer una cirugía para sacarlos, lo más conveniente, porque te van a doler. Siempre los dientes duelen en la noche, ¿por qué? No lo sé. Pero toda la vida el dolor que más fuerte es en la noche y es el de dental. ¿No será por la humedad que se genera en la noche? Posiblemente, ¿sí? Posiblemente sea eso. ¿Habrá algunos alimentos orgánicos que dañen nuestros dientes? Alimentos como tales, el exceso de azúcar y el exceso de sal. Ok, nada, sí, más. Nada más. Porque hace rato escuché hablar de limón. El limón en altas cantidades, sí, sí nos afecta. Nos va desmineralizando los dientes. ¿Sí? Nada más. No, nada más. Okay. No nos perjudique en otra forma. Bien, nos preguntan aquí acerca de si hay algún mito, hay mitos del blanqueamiento. ¿Es necesario? No sé, hay bueno, personas por estética tal vez que lo hagan. Lo hacen por estética para que vean que mis dientes son más blancos, pero recordemos que los dientes no son blancos. La dentina es amarilla, ningún diente va a ser blanco. ¿O que quiero blanquearlo más? Muy fácil. No voy a un, para que me los pague con un dentista que me va a costar carísimo, yo lo puedo hacer en casa. Muy fácil, ¿con qué? Con bicarbonato, ¿sí? No, limonado. Con bicarbonato, con el bicarbonato lo voy a poner y le voy a poner un poquito de de papel estaño. Lo dejo 20 minutos, media hora y voy a ver los resultados. ¿Sí? Así los vas a blanquear, sin necesidad de alguna otra cosa. Mitos, solamente cada vez que voy a aplicar y me van a aplicar la luz que pone, eso me va a debilitar los dientes. Sí los va a debilitar, ¿sí? Pero algo más que me pueda pasar, pues no. Bueno, es que yo he escuchado un mito y por eso es como una contradicción, porque es con bicarbonato pero también se le agrega limón, entonces por eso quería preguntarle eso. No, porque el limón, bueno, sí va a ser muy agresivo, aquí va a ser mucho más agresivo, ¿sí? Va a debilitar, va a blanquear, pero no sé qué tan buena sea, tan viable hacerlo. También, por ejemplo, hay frutas las cuales te dejan muy pintados los dientes, ¿eso afecta en algo? No. En nada. No. Frutas, pero ¿cuáles frutas? El betabel, la zanahoria. Bueno, pero el betabel es un colorante natural, te enjuagas la boca y se retira. Entonces no hay ningún problema. Si lo comemos en exceso, no sé, te estoy hablando de unos 2-3 betabeles, pues sí va a ser un poquito más fuerte el colorante, entonces tengo que utilizar mi cepillo. No me afecta. Pero sí, la estética, o sea, ¿quién va a querer ver una sonrisa roja? ¿No? Es como que no. Una pregunta, ¿cómo identificar una buena pasta? ¿Algún ingrediente que tenga en específico que nos ayude, que nos beneficie en nuestros dientes? Las pastas que son benéficas son las que tienen fluoruro. ¿Por qué? Porque a pesar de los años, nosotros debemos de fortalecer nuestros dientes, porque los estamos ocupando todos los días, 3 veces o más, ¿sí? Sobre todo cuando masticamos chicles. Son muchas las veces que los estamos utilizando, entonces necesitamos estar como, no reforzando, pero sí cubriendo un poquito de esmalte, ¿sí? Cualquier pasta, todas las pastas, si tú le lees, todas contienen lo mismo, un poco de jabón, un poco de fluoruro, el saborizante, que es lo que, por lo que nos guiamos nosotros, esta me gusta más que esta, ¿sí? Pero si tú tienes, no sé, que te duran 12 horas y sin lavarte los dientes, mentira, tienes que lavártelos, porque aunque digan 12 horas, haz la prueba y vas a ver que tu diente va a tener placa bacteriana a las 6 horas. ¿Sí? Es eso. Me han dicho y he escuchado que cuando son bebés y todavía no tienen los dientes... La erupción dental. Se dice que no dejemos que se chupen tanto el dedo, que se podrían enchucar los...
diente. Bueno, aquí hay dos cosas. El niño, el bebé, se chupa los dedos por otras causas, porque eso le da seguridad al bebé, ¿sí? Si ya empiezan a salir sus dientes, como están tiernitos, todavía no están fijas las raíces, sí les pueden desviar la forma en que deben de estar los dientes, ¿sí? Eso les da nada más, el chuparse los dedos, seguridad. No hay otra cosa. Maestra, en muchos programas hemos escuchado cuando hay alguna situación de funciones o cosas así, cuando es desconocido, que se pueden identificar por la placa dental. Pero, por ejemplo, si es gente que nunca ha ido a un dentista, ¿quién tiene esos registros? Pues no, nadie. Ahí está más complicado, pero en Estados Unidos es muy fácil ver porque está registrado toda tu dentadura. ¿Ah, sí? Sí. La tienen registrada los médicos allá. Oye, mira que... Checan las fotos, modelos, que es lo más parecido, y que esto sirve, bueno, para ver a alguna persona cuando fallecen, que están quemados totalmente, únicamente por los dientes los pueden llegar. Es lo último, sobre todo los dientes naturales, ¿sí? Y en el caso de la incineración, ¿sí se queman los dientes? Sí, sí, la incineración son altísimas los grados de calor que genera. Ok, bueno, casi estamos llegando al final, casi, pero antes de terminar, ¿algún saludo que quieras mandar, Carlos? ¿Algún mensaje? Bueno, sí, le quiero mandar un mensaje a mi novia, Leida, y que la quiero mucho. Bueno, saludos a Leida, que la quiere mucho, y nada más. Que le mando un fuerte abrazo. No, yo que si nada más a ella le ibas a mandar el saludo. Bueno, digo porque hace un rato estábamos platicando y andaba barbeando a los maestros, ¿eh? Pero bueno, a ver, Nirvana. Pues no, la verdad no. ¿A nadie? Hola. Bueno, debemos decir que Nirvana está aquí porque es recomendada de la maestra Tere Moreno por tu voz en radio, ¿cómo ves? Pues la verdad me sorprendió porque pues no ha hablado mucho en su clase, pero pues... Pero te escuchamos en el patio, tienes voz fuerte y clara, no sabemos hoy qué pasó. Todas las mañanas se escucha allá. ¿Cuándo llegó? Sí. Sí, sí se sabe, sí, cuando llegas. Lo identificamos, claro. Bueno, maestra Lulu, bueno, sí fue un día feliz, un programa de sonrisas, pero ¿qué recomendación nos puedes dar? Bueno, particularmente, como sabes, este programa es para alumnos de secundaria, son adolescentes. ¿Qué cuidados debemos tener con los dientes? ¿Cómo le quitamos el pánico al dentista? ¿Qué hacer cuando nos dicen cosas así? Me preguntaban en producción hace rato de mitos, cosas que nos dicen, nos quedamos con ello. ¿Qué nos puedes decir? Porque los dientes, a pesar de que todos los tenemos, pueden ser un gran misterio. Sí, claro. Aquí todos los mitos alrededor de el dentista, el dolor, las agujas, todo lo que nos van a poner es incierto, ¿sí? Pero hay que acercar a los niños, sobre todo cuando son pequeños, a que tengan contacto con esto. ¿Qué significa? Que el chico toque la aguja, que toque, obviamente no está abierta, ¿eh? Es cerrada, que toque la jeringa, que se familiarice con ella. Lo ideal sería desde pequeños, pero si ya somos adolescentes y les tenemos temor, pues es ir a un consultorio para que revisen cómo se hace el trabajo, ¿sí? No hay otra cosa más que verificar. Oye, hay gente que a lo mejor de tanto pánico dicen, híjole, yo anestesia total. ¿Se vale eso, el que no haya la sensibilidad y que me estén trabajando los dientes? No, eso solamente se hace en casos extremos, cuando los pacientes con TSEON de síndrome de Down, cuando hay pacientes que hay que hacerles operaciones, ¿sí? Y cuando hay pacientes que no hay otra forma de hacerlo. Sí se adormecen parcialmente, ¿sí? Es de uno para que aminore un poco el dolor y pueda uno manipular lo que les va a hacer. Okay. Bueno, por mi parte prácticamente es todo. ¿Algún saludo que quieras mandar, maestra Lulu? Pues a los jóvenes, que nada más que estén atentos a su higiene personal, no nada más la dental, higiene personal en general. ¿Por qué? Porque es una medida preventiva para la ciudadanía en general. Bueno, maestro, pues antes de que termine yo me aviento los goles. No se pierdan Escudriñando la Historia con el maestro Alejandro Sevilla. Descarguen toda la programación por YouTube, denle like, compártanla. Son programas que nos permiten aprender de diferentes maneras. La próxima semana, Jugando en Español, ya lo iba a decir en inglés, por poquito y lo digo en inglés, Jugando en Español y
Art de Gest la próxima semana. También no se pierdan este espacio, un programa donde se enlazan, ya somos 13 escuelas participando en radio, porque también de Gest Radio es tu radio. Y bueno, mi nombre es Alberto Ábrego, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Lourdes, con Salud Dental. Esto es una producción de Gest Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Nos vemos hasta la próxima.